Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Hoy recordamos una vez más algo que nunca se nos debe olvidar, que las mujeres son iguales a los hombres y que tienen los mismos derechos y las mismas libertades. Hoy distinguimos a 7 mujeres excepcionales que merecen un reconocimiento de toda la sociedad por conseguir, con su ejemplo, con su esfuerzo, con su trabajo, que la plena igualdad de oportunidades y derechos sea una realidad más cercana. Reconocemos su trabajo y su esfuerzo, pero a través de ellas queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo de muchas mujeres que a lo largo de la historia han derribado muros y han luchado por la igualdad de todas ellas. El Día Internacional de la Mujer nos sirve para recordar la importancia de los logros conseguidos por las mujeres, pero no puede servirnos de anestesia para que no nos duela lo mucho que todavía queda por hacer. No podemos conformarnos porque a nuestro alrededor no haya discriminaciones aparentes. No puede satisfacernos que en Madrid tengamos el mercado laboral más paritario de España, que llevemos adelante planes de conciliación o que tengamos más número de alcaldesas que nadie. Todo eso está muy bien, pero no es suficiente.